Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a hacer la representación gráfica de los números complejos con su vector asociado. Acá, fíjate, yo puse plano XY. Cuando vos lees 2 más 3y, claro, estás hablando de un punto del plano. 2 de parte real, 3 de parte imaginaria. Es decir, a ver, la parte real la marcamos en el eje de las X, acá en 2, y en 3 la parte imaginaria en el eje de las Y. Y este punto, ¿ves? Que marco acá, que se llama fijo del número complejo, es el punto del plano que representa a este número complejo, su vector asociado, por supuesto que parte del origen, y es este vector que estamos marcando acá. Bueno, esta es la representación gráfica de Z1. Si vamos a representar Z2, fíjate que Z2 es el conjugado de Z1, es decir, la misma parte real, pero la parte imaginaria cambiada de signo. Es decir, que mantenemos la parte real en 2, y la parte imaginaria la llevamos a menos 3. Y ahí tenemos la gráfica del vector que representa, o el vector asociado a S2 que representa, a Z2 que representa el número complejo, que tiene 2 de parte real y menos 3 de parte imaginaria. Si vamos a representar el opuesto de este número complejo, fíjate que el opuesto es cambiar el signo a la parte real y a la parte imaginaria. O sea, de parte real menos 2 y de parte real de parte imaginaria menos 3. Entonces, claro, te queda un vector exactamente en la misma dirección, pero en sentido contrario, y ese es Z3. Y si marcamos menos 2 más 3y, estamos marcando el conjugado de este número complejo, es decir, con su misma parte real, pero la parte imaginaria cambiada de signo. Bueno, como habrás visto, el vector asociado nace en el punto de origen y termina en el afijo del número complejo, que es el par ordenado que representa los valores de x, parte real y parte imaginaria, con lo cual podemos calcular el módulo, es decir, la distancia que hay entre el origen y el afijo del número complejo. Esa distancia se llama módulo y es muy sencilla de calcularla. Vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a borrar esto y vamos a poner acá, para que voy a borrar acá también. Y te voy a mostrar cómo determinar el módulo de un número complejo. A ver, vamos a agarrar el número complejo y 5 más 2y, ¿no? Claro, el módulo de un número complejo lo podés calcular como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Acá no vayas a meter la y, no metas la pata. Bueno, este módulo de este número complejo es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Bueno, 5 al cuadrado es 25 y 2 al cuadrado es 4. Así que 25 más 4 da raíz cuadrada de 29 y ese es el módulo, la distancia que hay entre el origen de coordenadas y el afijo del número complejo. Bueno, a ver si hallamos el módulo de este número complejo. Menos 2 más 4y. Bueno, hacemos entonces la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, que te va a dar positivo, y 4 al cuadrado, que también, por supuesto, te va a dar positivo, obviamente, ¿no? Menos 2 al cuadrado es 4. 4 al cuadrado es 16. Raíz cuadrada de 20 es el módulo del número complejo. Ojo que 20 lo podés escribir como 5 por 4, ¿sí? Sabías, ¿no? 4 por 5 es 20. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la de 5 no tiene arreglo. 2 raíz cuadrada de 5 es el módulo de este número complejo. También el número complejo te lo pueden presentar como par ordenado. Decir, bueno, a ver, menos 3, punto y coma, menos 2. Ahí están haciendo referencia a que la parte real es menos 3 y la imaginaria es menos 2. Bueno, su módulo no hay ningún problema. Se calcula exactamente igual. Hacemos menos 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado y esto nos va a dar 9 de 3 al cuadrado y 4 de 2 al cuadrado. 9 sumado con 4 es 13, o sea que la raíz cuadrada de 13 es el módulo de ese número complejo. Si nos plantean, por ejemplo, que z es -2 -1, ahí nos están marcando la parte real y la parte imaginaria, el módulo de ese número complejo, fíjate cómo lo escribo entre rayitas, es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado sumado menos 1 al cuadrado. Tengan mucho cuidado que todos los signos menos en estas ecuaciones
de módulo mueren, porque frente al exponente positivo da positivo, menos 1 al cuadrado da 1, 2 al cuadrado da 4, 1 y 4 da 5. La raíz cuadrada de 5 es el módulo, la distancia entre el origen y el afijo del número complejo. Bueno, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, no me las hagas. Metete en el listado de reproducción números complejos. Vas a encontrar cientos de ejemplos. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.